Sí, tuvimos en el turno mañana a partir de las 8:30 horas y en el turno tarde a partir de las 13 horas. Fue muy lindo porque el muestreo curricular consiste en un recorrido didáctico en donde se relacionan las diferentes áreas, matemáticas, lenguas, sociales, naturales, expresión corporal, educación física, y bueno, es donde los niños van desarrollando las diferentes capacidades y donde nosotros tenemos en cuenta el juego como eje principal y como contenido para poder desarrollar nuestro, digamos, los proyectos. Sí, y tenemos siempre el acompañamiento de las familias constantemente. Y bueno, como les digo, tenemos tres formatos de juego en donde van desarrollando las chicas los proyectos, que son los juegos tradicionales, juegos reglados y juegos de construcción. Sí, en realidad no es en forma individual, sino en forma grupal, que ellos, las docentes, han seleccionado, como dijo la seño, un formato de juego que ellos hayan trabajado para poder mostrar a las familias y de esa manera mostrar cómo se relacionan con todas las áreas que los niños trabajan durante el año, sería. Hicieron cuestiones artísticas. Sí. Área artística, educación física, expresión corporal, también a través de los juegos reglados, cómo trabajaron el área de matemática, ¿sí? Los diferentes contenidos, la alfabetización inicial también, así que abarcaron todas las áreas. Y a través del juego, ellos adquieren diferentes capacidades y también van asimilando los contenidos y los procedimientos, ¿verdad? Y por supuesto que a través del juego es más fácil para ellos. Lo hacen jugando, digamos. Son en total, la matrícula tenemos 217 alumnos, tenemos. Así que fue la totalidad en ambos turnos, con el acompañamiento de las familias, así que la exposición de los trabajos que se llevaron a cabo, y así que fue muy activa la participación de todos.